¿Qué diga el que opina? No sé. No sé, no se me ocurre nada. Hace un día espectacular, ¿eh? Bueno, pues yo que vengo cada año, cada dos añitos a España, veo un poco más triste a España. Adoro España, pero sí la veo un poquito más triste. Así que ojalá que el señor Rajoy resuelva pronto esto para que los españoles no sigan sufriendo. Porque la verdad, sí veo un cambio. Veo más triste a todo el mundo. ¿Vale? ¿De dónde viene? Yo de México. ¿De México? Sí, soy hija de gallegos. La vida sí, la vida está jodida. No para mí, pero para mucha gente sí. Además se nota. Tú vas mañana al Corte Inglés de Goya. ¿Sabes cuál es? No. Es esto... El mercadillo. El mercadillo. Y de luego ves gente y las cosas son bastante asequibles. Sin embargo, no hay... No hay chimuera, no hay cartos. Y tienes que te diga, compañera. Uh-huh. Y lo peor es que no tienen para comer. Eso es lo triste, porque la ropa, tú sabes muy bien que dura una barbaridad, ¿no? Hoy en día, ¿no? Si no, se le mete un remiendo, como anduvimos nosotros de pequeños. Pero ahora eso no puede ser. Necesitamos un cambio los españoles para este país. Y que todos debemos contribuir, yo creo, al cambio. Y nada más. No. Hombre, las expectativas, si aún por encima nos ahogan más, aún por encima que te suben lo que es... Mira, por ejemplo, las gafas, ni estas gafas, te que suben un 13% de IVA, que es un cachondeo. Y total, para salir a Bankia, que están todos los amigos del PP, el rato es ministro, después renueva a Urdangarín Telefónica por, y son todos figuras, y a nosotros, ¿quién? Nosotros, si no tenemos casa, que vamos a hacer un cartel, primero es un rescate, y ellos con los dedos nos van a hacer así. ¿Qué van a hacer? Se van a reír de nosotros. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacer huelga también como ellos? La gente, los mayores, no se van. Ahora mismo la población, la mayoría de gente, son de 50 para arriba, ya lucharon en sus días, ya no se van a poner a luchar. Y nosotros, aquí nadie, hablas de algo y a la mínima se convence muy fácilmente, oh, es que yo te ayudo, tal, pero... La gente desvanece, no hay. Esa unión que había antes ya no la hay. Y aparte que estamos muy mal acostumbrados, porque ahora, claro, ahora mismo nos están, digamos, estamos viviendo a nuestros padres, pero cuando estén nuestros padres, al caray. Claro. Si nos han metido un ritmo de vida de consumo, claro, que pues es imposible. O sea, no puedes hacer que la gente pague más impuestos cuando no le pagas más tampoco. Claro, es que no tiene sentido. O sea, si suben los impuestos y si suben todo, tienen que subir los sueldos, es acorde, el nivel de vida tiene que ser acorde a los impuestos, si no. Ahora mismo pagamos más impuestos que Francia o que Holanda y ellos cobran, el sueldo mínimo de ellos es doble del nuestro, o sea, no tiene sentido, es una cosa que no es normal. Gente que cobra 800 euros tiene que irse a vivir con sus padres para vivir bien, si no vas a qué vas, que ya con el piso 300 euros y pico entre comer, ya coges y claro, para estar medio tal... Pues con papá y mamá. Después somos malcriados todos. Es así. Ay, Vigo me encanta, adoro Vigo. Me encanta, todo en Vigo me encanta, pero también es lo mismo, ¿no? Que es un poquito triste la situación, pero yo creo que van a salir adelante. Tienen muchas cosas. Vale. Y unas poquitas más que tienen que tener para sacarlo pronto. Es que la cosa es... Hombre... Para irse afuera, ahora ya parece que están, todo el mundo se piensa que están cerrando fronteras que con otros países, en Londres, por ahí, que ya dicen cosas que en España se van y ya se están preparando un poco para rechazar a los... Hombre, nosotros hace un montón de años fuimos para otros lados, pero me parece que toca de nuevo. Sí. Es la expectativa y ellos importan más los mercados que nosotros, imagínate. Eso sí que es verdad. Pero eso sí, ser político me lo haría un montón. ¿Quién está enfadado con la política? Pues di lo que quieras. Enfadado con la política y con todo, todo lo que se le arrima a la política. ¿Qué quieres que digas más? Sí, todo lo que usted quiera. ¿Qué te parece? Los que deben estar en la cárcel no están, están fuera. Y los otros que deben estar fuera, están dentro. Eso, nada más. Nada más que eso. Solamente yo, pues nada, lo mismo que él. Piense lo mismo, sí, porque es lo que hay, pero bueno, es lo que nos tocó vivir y no hay nada que hacer.
nos afectó a todos, a él también muchísimo en el trabajo y a todo el mundo, pero bueno. Hay que aquí en Samil encontramos la paz. Sí. Aquí se quitan todas las depresiones, para nosotros por lo menos. Bueno, pues ya sé que se me ofrece esta oportunidad, pues habrá que decir que los políticos vengan a darse un chapuzón, a ver si se les reflejan las ideas, que no vendría nada mal, yo creo. Entonces, bueno, pues estamos aquí soportando esta crisis que nos envuelve a todos, pero bueno, el sol nos da vida y vivir en Vigo es maravilloso, así que... Vigo, para los políticos. Sí, porque esos, a nosotros nos bajan el sueldo, pero ellos solo suben. Aunque ellos digan, no, voy a rebajar un poco el sueldo, pero con lo que ganan, ¿cuánto ganan? Eso no lo dicen en la prensa. Bueno, la prensa lo sabe, pero, y los periodistas, pero sin embargo vosotros no lo decís. ¿Comprende? No sé por qué. Bueno, y añadir un mensaje. Siempre yo creo que lo pienso. Para los cuerpos del Estado, la policía, militares y guardia civil que nos protegen, creo que tienen que proteger es al pueblo y no a los políticos, que es lo que hacen. En todo momento, porque siempre que hay una manifestación, siempre se ponen atacando a la pobre gente, a la gente que protesta. Yo creo que los que animan a que la gente salga a la calle a protestar y los que crean terrorismo son los políticos con sus medidas. Yo creo que los policías, los cuerpos del Estado, los que nos deben proteger al pueblo son ellos, no a proteger a los políticos. Es mi opinión, yo creo que debería ser así. Hombre, pero la policía tiene que estar a nuestro servicio. O sea, que yo me manifiesto, yo pago mis impuestos, estoy pagando a las policías. Exacto, yo por encima, porque... yo estoy pagando su sueldo y me están dando porrazos. Tú lo ves normal. Hombre, si yo... el sueldo se lo pagamos nosotros. Hombre, no, si fuese abusador, no se lo pagan los... Si fuese abusador, yo pago y me dan derechos. Y también mi trabajo. Pero en vez de alguien que tiene que estar ayudándome, es que así tampoco... Si que me digas eso en la época de Franco, que bueno, que estaba un señor que mandaba, pues que estamos, tal como va el tema, es que estamos, hasta seguro que los viejos dicen que con Franco se veía mejor. Pues es que los problemas son de todos, tanto para los ciudadanos como para ellos. Si ellos son funcionarios más, sus problemas son los mismos para todos. Y yo creo que deben actuar de una vez. Y yo creo que no... No que nos metan una dictadura ni nada por el estilo, pero que sí que esa gente se ha robado, si se ha demostrado que los políticos son corruptos, se han robado y le han hecho daño, debería ir a la cárcel como cualquier otra persona que roba un supermercado. Bueno, un supermercado que roba o lo que sea, o que atraca. Pues mismo ya la monarquía. Udargarín, que es un pelele dentro de la monarquía, que es tal, y que ya que al final, si llegan lo que circula por internet, no, es que si devuelven el dinero que ha robado, o sea que igual dice... Le dejan lo que quiera y claro, no le pasa nada. Ah, tú, roba dos cosas que... O atropella a alguien. La ley es una para todos, yo creo que debía respetar eso. Y si no, ya estamos siendo anticonstitucionales directamente. Porque si no se respeta, si nosotros no somos todos los españoles iguales ante la ley por ser hijo de o cuñado del rey, no tiene sentido. Esto ya se va a pique. Es así. Bueno, es una ciudad muy bonita. La verdad es que... Es una ciudad incómoda, todo eso. Somos madrileños los dos, pero bueno, vivimos aquí hace 30 años, ¿no? Y es incómoda en el sentido de cuestas y estas historias y tal, ¿no? Pero un entorno maravilloso, es una ciudad muy linda. Para mí me gusta mucho, la verdad, sinceramente. Yo sigo viviendo aquí. Llevamos 30 años y ya nacieron aquí mi hija pequeña, bueno, en fin. Estamos muy bien adaptados y muy a gusto. Vigo, como siempre, fantástico. Es una maravilla. Aunque el alcalde y compañero no arreglan las aceras, todo es para meter para el bolsillo. Y Vigo sin arreglar. Las aceras dijeron que iban a arreglarlas el año pasado o para el próximo y así, año tras año. Y vénganos en tu reino, así estamos. Pero bueno, lo que he dicho antes. Unos que debían estar para adentro y otros para afuera, está todo al contrario. Nada más. Okay. Bueno, pues a mis hijos y a mi nieto. Un beso para Diego. Bueno, yo saludo a todos mis amigos de familia, lo típico, típico. Bueno, yo saludo a mi familia, a mi novia Verónica y todos mis amigos. Pues saludar a todos los españoles y saludar también a mi familia en México. Un abrazo para todos. Dale.